Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para descubrir rutas, planes, hoteles, restaurantes, sitios dog friendly e información práctica para familias de dos y cuatro patas. Busca tu plan en euskaditurismo.eu. Euskadi, bien común. Radio Bilbao, Cadena Ser. Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado a todos en mayor o menor medida, es que a pesar y a pasar mucho tiempo obligatoriamente en nuestras cocinas, un lugar indispensable donde por rutina o por auténtico gusto buscamos cómo alimentarnos, pero también si hay maña y ganas, ¿cómo hacer felices a los demás cocinando? Bueno, seguro que nos entienden. Estos tiempos están siendo muy duros. Ni en restaurantes ni en nuestros hogares podemos recibir todo lo que nos gustaría. Así que el equipo de Radio Bilbao lo que quiere desde hoy hasta el próximo miércoles es trasladarles en una edición muy especial de Bilbao Degusta el buen hacer de chefs, cocineros, pasteleros y hacerlo todo desde aquí, porque estamos en la Plaza Circular. El sonido, el de las mascarillas en nuestras bocas, las distancias de seguridad y mucho ojer alrededor de una edición, la número 9, que no podíamos perder. Desde la sede del robot de cocina alemán más nombrado, seguramente deseado, 120 ingenieros e ingenieras, 800 técnicos y técnicas diseñaron Thermomix. Y les aseguro que desde 1961 y hasta hoy en este local de primera generación, porque es moderno y tiene infinidad de cacharros maravillosos, nosotros lo que queremos es aprender y que nos ayuden con sus ideas. Por cierto, ¿dónde íbamos a estar mejor este puente que imagino saben va a hacer muy mal tiempo? Pues rodeados de nuestros restauradores, cocinando en directo para ustedes a través de la radio, de nuestros canales, incluida la web radiobilbao.eus, donde les contaremos todo lo que aquí ocurra. Estamos a viernes 4 de diciembre y sin duda nunca vamos a perder de vista en ningún minuto la actualidad de Vizcaya. Lo último pasa por la detención de dos personas en el caso de los restos humanos amputados que aparecieron en Baracaldo. Jon Egaña, Estudios Centrales, Radio Bilbao, adelante. Hola Azul, Eguerdión, sitúo a nuestros oyentes para empezar. La semana pasada aparecían restos humanos en el Monte Rontegui, allí como decías, se hacía Que le falta poner lo de María José. La desaparición de un vecino, ¿vale? De la Entonces, su familia reconocía esos restos y tras no encontrarse más se daba por finalizada la búsqueda en el monte. Hoy, sin embargo, lo que podemos contarles es que se han practicado dos detenciones, Isabel León. Según hemos podido saber, sí, un hombre y una mujer han sido detenidos en relación con la investigación del caso. De momento, sin que se les adjudique la autoría de la muerte. No hay detalles porque el juzgado ha decretado el secreto de sumario. Lo que sí podemos confirmar es ese doble arresto y en relación con él, el registro de una vivienda desde primera hora de la mañana. Esas pesquisas y las dos detenciones forman parte de una investigación por la muerte violenta de este vecino de Baracaldo, desaparecido en julio. Hay indicios de criminalidad en lo ocurrido. Se ha llegado a barajar la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas. El caso es que la investigación se acelera con estos dos arrestos. Tras su declaración en comisaría, la jueza hará lo propio en sede judicial y decretará o no su ingreso en prisión o la libertad con cargos. Bueno, pues esa es la última hora en crónica de sucesos. No es la única, porque acaba de salir el boletín con los datos de la evolución de la pandemia. Tenemos datos en el conjunto de Euskadi y también en Vizcaya. Bajan, en general, en la comunidad autónoma, especialmente aquí en Vizcaya, José Manuel Navarro, donde apenas superan los 200 nuevos contagios, ¿no? Eso es, 208 casos en Vizcaya, de 519 en todo Euskadi. Baja también la tasa de positividad al 5,2. Sube, eso sí, el R0, el índice de transmisión del virus, y la situación hospitalaria se mantiene igual, igual que los pueblos en alerta roja siguen estando dentro de ese indicador a Rigorriaga, Ermua y Ondarroa. Bueno, pues esos son los datos, el titular. A partir de la una ampliamos en el boletín regional. Tenemos presupuestos, proyecto presupuestario para la Diputación. Llega con más dinero de cara a 2021 disponible para el gasto, para los diferentes departamentos. Y obviamente para conseguirlo, Aixa Sánchez, lo que ha tocado es endeudarse. Sí, en total los 9 departamentos de la Diputación Foral dispondrán en 2021 de 1.359 millones de euros, 75 más que este año, de los cuales cerca de la mitad los gestionará Acción Social. Incremento, eso sí, fruto de un aumento en la deuda de casi 300 millones que servirán, entre otros fines, para cubrir los déficits de transporte público. Una Rementería, diputado general.
La caída de ingresos de la pandemia nos ha supuesto una bajada de unos 295 casi millones de euros, ¿no? Tenemos los datos. Esta deuda del año que viene, la que incrementamos, va a tapar parte de ese agujero. Por ejemplo, 29 millones de euros para los déficits del transporte público, 17 millones para Bizkaibus, 12 millones para Metro, 43 millones de euros para el pago de amortizaciones e intereses y 60 millones de euros destinados a la participación de las entidades locales en la deuda foral. En total, 916 millones para esas entidades locales. Los ayuntamientos, respecto a los plazos, no están cerrados, pero Diputación se marca como objetivo su aprobación para el mes de febrero. En Durango, la Soka Online ya está en marcha. Nerea Mujica, Gerediaga Elkartea. Aurreko ekitaldietan, Durango edo mugan dauden herrietatik datorren bizitaria izan beharko da, ez besterik, hori batetik, orduan. Está en ese hongo, batetik, salerosketa, digitala izango da, eta orduan alde horretatik, posible da norberak, bere etxetik, erostea. Hoy concluye, por cierto, el Euskaraldia, como ya sabes, Azul, y como hemos mencionado también en el Hoy por Hoy, hemos seguido la pista estas dos semanas a un Belarri Prest y a una a Obisi. Gaur utzi digute, haien agurra. Experiencia zoragarria izan da. He descubierto que hay más euskera en la calle de lo que creía, un idioma difícil, pero enormemente atractivo y que esconde unos matices preciosos. Y bueno, la gente que lo habla está deseando compartirlo y de una forma muy generosa. Mi primer paso en el camino de euskera. Animate zaitu usted, txapa eramatera, edo ez, baina hau bizi eta belarri pres rolak jarraitza eramaten zuen bizitzan, eta oiturak aldatzea, eta euskaraldia urte osoan zehar izatea, bizitza osoan zehar izatea. Gehiago, gehiagorekin, eta gehiagotan. Pues importante que sigamos, que nos atrevamos y que escuchemos también euskera por la radio, por ejemplo. No siempre perfecto, pero bueno, la cosa es avanzar. Una cosa más, algo habrá que hacer este puente extraño, además de quedarnos con las ideas gastronómicas que nos vais a dar cada día en el programa. Así que hay una propuesta de planes ya en nuestra web, en radiobilbao.eus. Gracias, John. ¿En las carreteras hasta ahora algún problema? Sí, tenemos que señalar un punto con problemas. La Ertzaintza informa de un accidente en la A8, a la altura de Ciérvena, en sentido Cantabria. Un camión y un turismo han colisionado, están obstaculizando un carril, se está regulando el tráfico. Se recomienda, por tanto, precaución en la zona. Y, por cierto, si alguien se pregunta por el caso del conductor que se mostraba agresivo ayer con los pasajeros de un Bizkaibus, si se ha tomado alguna medida, bueno, nos dicen desde Euskotren que se sigue analizando el caso, que todavía es pronto para tomar cualquier medida disciplinaria o para abrir, por ejemplo, un expediente. Así que, bueno, simplemente porque algún oyente nos ha preguntado y que seguimos sobre la pista, pero las cosas llevan queda, su tiempo. Queda aclarado. Por cierto, aquí habrá cocina y habrá muchas más cosas. Ya sabes que tendremos contenidos y entrevistas también el lunes y el martes. Uh-huh. Gracias, John. Agur. Agur. Bueno, somos más a este lado. Ellos, Eva Peña, están en el control técnico en los estudios centrales. Iñaki Mardones a mi vera en la realización. Y ustedes siempre al otro lado en el 616-372-400. Un WhatsApp, el del programa que conocen muy bien, donde, atención, se lo estamos diciendo ya en las últimas semanas, en este Hoy por Hoy Bilbao, como Bilbao te gusta en tu casa, porque así tiene que ser, no podemos juntarnos como en otros años en el Arenal, en esta sede de Thermomix en la Plaza Circular de Bilbao, buscamos que ustedes nos cuenten qué bares, qué restaurantes están echando de menos, aquellos a los que quizá en las fiestas navideñas podamos volver a acudir, pero todavía están todos cerrados. Así que, si participan, tendremos una sorpresa que desvelaremos, algunos ya lo saben, porque es evidente que tendremos que darles algún impulso por estar con nosotros al otro lado. Una cesta, me dicen, de dulces navideños que vamos a poder sortear el próximo martes. Solamente nos tienen que escribir al 616-372-400, como ha hecho José. Hola, en general he hecho en falta todos y cada uno de los bares y restaurantes, en particular los de Portugalete, cito a La Florida o Aurora. Hola a todos, yo siempre he creído que no era muy de bares, pero la verdad echo de menos mi café de las tardes donde Pencho, un bar del casco viejo de Bilbao en el que atienden, pero que muy bien. Responsable de la nueva carbonería. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué estarías haciendo si estuvierais abiertos, José Luis?
Pues bueno, si estuviéramos abiertos, pues seguramente que estábamos ahí en el... De momento, seguramente que estábamos haciendo el degusta de este año que no se ha podido hacer. Y bueno, si no, pues trabajando seguramente, ¿no? Claro, trabajando. Claro. Pero bueno, claro. Aquí estamos en casa. Oye, yo estoy convencida que si nos cuidamos, el año que viene nos vamos a poder volver a encontrar todos en el Arenal, porque las hemos liado buenas, ¿eh?, en estos 9 años, José Luis. Sí, la verdad que ha sido un trabajo duro, pero bueno, también hemos disfrutado y hemos liado algunas, sí. Muy bien, hemos liado algunas y esperemos que volvamos a liarla otra vez. Danos tu pincho favorito, ese que vas a volver a poner en las barras cuando se pueda. Venga, va, anímate. Nosotros hacemos una gilda maravillosa, súper rica, que tiene una aceptación buenísima, de buen producto, y la verdad que tenemos unas ganas enormes otra vez de poderla poner nuestros aperitivos, ¿no? Con un buen marianito o una buena cerveza, ¿no? Bueno. Es un poco lo que estamos esperando. Vamos a ir a lo básico, a empezar de casi de cero otra vez, intentar que la gente vuelva a disfrutar un poco de lo cotidiano, de lo normal. Tampoco vamos a irnos mucho más allá, ni mucho más complicado, ¿no? Lo que tenéis que hacer... Lo sencillo es lo mejor, ¿no? Hay que cuidarse para poder conseguir hacerlo de nuevo. Así que nada, nuestro saludo de hoy. Cada día saludaremos a un hostelero, una hostelera, a la nueva carbonería aquí en Bilbao. Un abrazo, suerte. Gracias, Azul. Y al cierre de esta portada hoy, un consejo más, porque decía Jon Egaña que en nuestra agenda en radiobilbao.eu hay muchos eventos culturales. Bueno, pues Marijose Aranguren tiene un buen consejo para ustedes. Hola, Azul. Sí, tengo un consejo estupendo, porque qué mejor agenda cultural que la del Museo Guggenheim Bilbao. Bueno, tienes 4 planes, por lo menos, dentro del museo. Puedes ver la exposición de Kandinsky con emociones, cuadros de color, música, o la de Olafur Eliasson, que es el mejor plan en familia. Naturaleza dentro del museo y además interacción con las obras. Luces, agua, niebla, colores. Lee Krasner, descubrirás a una gran artista pionera del expresionismo abstracto, o William Kentridge, para los fans del videoarte. Y si pasas por la tienda, al salir te puedes llevar la mascarilla de Kandinsky. El mejor plan, sin duda, este puente, Museo Guggenheim Bilbao. De diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Tú también puedes colaborar, no importa la edad, formación. Solidaridad, ahora y siempre. Encuéntranos en volunta.org. Ya no limpio de otro modo. Like a Su potencia aspira todo. Like a Bosch. Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites desde 249 euros. Compra Like a Bosch en nuestra tienda en Serrate 3. Bosch. ¿Quién tiene 8 colchonerías en Vizcaya? Cama Nueva. ¿Quién te ofrece las principales marcas? Cama Nueva. ¿Quién tiene los mejores precios? Cama Nueva. ¿Quién tiene servicio todo incluido a domicilio? Cama Nueva. Cama Nueva. 50 años cuidando del descanso de los vizcaínos. Ahora más que nunca es importante contar con la tranquilidad de un buen seguro. Y gracias a Reales Seguros, además podrás vivir una experiencia única. Ven a conocer su gama de productos al Centro Comercial Zubiarte en Bilbao los días 18 y 19 y consigue un regalo seguro. Hay más de 4.000 experiencias que Real le pone a tu alcance para que solo te preocupes de disfrutar de la vida. Si quieres vender tu coche, está en buen estado y con las revisiones al día, en vendermicoche.es te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Sí, como lo oyes, hasta 2.000 euros más. El pago inmediato y todas las gestiones gratis. Vendermicoche.es, número 1 en compra de coches de calidad. Estamos en el aparcamiento del Parque Comercial Bilbondo en Basauri. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros. ¡Euros más por tu coche! Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. Ocasión Plus, en Basauri, abierto sábado mañana y tarde en el Polígono Industrial Artunduaga y en ocasiónplus.com. Cariño, ¿sabes si mis botas estaban debajo de la cama, encima del armario o en el altillo? Lo que no sé es dónde meter el patinete de los niños. Necesitamos más space. La solución de almacenaje para particulares y profesionales, siempre accesible y vigilado. Más space. Alquiler de trasteros en Sestao. Antiguo edificio Choimo. Másspace.es. Dicen que el PIB baja, la deuda sube o la curva crece. Pero, ¿y las cosas que no se miden? Desde BBK preferimos mirar a quienes hacen crecer el índice de generosidad bruto o reducen la tasa de incertidumbre futura. No diremos que todo saldrá bien, pero sí que cada gesto cuenta. BBK.
Hagamos que cuente. Esta Navidad será diferente. No podremos juntarnos para celebrar cenas navideñas, pero podemos unirnos para ayudar a que 6 millones de personas en riesgo de caer en la pobreza en España sigan alimentándose. Dona y únete a la cena de Navidad más grande. Ayuda a llenar miles de platos esta Navidad entrando en accioncontraelhambre.org. ¿Aún no conoces la nueva manera de vivir en Bilbao? Con piscina, solarium, gimnasio y a solo 8 minutos del centro. Si te suena bien, imagínate vivirlo. Descubre Bolueta Homes en el 900-11-0022 o en Juan de Ajuria Guerra 30. Una nueva manera de vivir en Bilbao. Es el momento de buscar un ginecólogo de confianza. El reconocido equipo de la Clínica Ginecológica Bilbao atiende a las mujeres de Vizcaya con un servicio integral para que lo tengas todo. Clínica Ginecológica Bilbao, la última tecnología desde hace 25 años en ginecología láser y reproducción asistida. Llámanos para un primer diagnóstico. Queremos ayudarte. Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejería. Hablando esta mañana, nosotros tenemos dos áreas bien diferenciadas, donde conversaremos, pero también donde cocinaremos, porque en este espacio de Thermomix hemos traído a chefs. Saben ustedes que Bilbao Degusta siempre es un buen escaparate donde podemos enseñar a quienes no tenemos esa habilidad en la cocina, o a quienes siempre queremos hacer un buen regalo a quien llega a nuestro hogar, ahora con las restricciones que tenemos, o a nuestros restaurantes. Ojalá puedan abrir con todas las medidas de seguridad y con una pandemia controlada en breve, aunque hay que ser pacientes, todo llega. Y entonces les digo que con nosotros está hoy en este gran espacio, que pueden ver siempre en radiobilbao.eu o seguir a través de nuestros canales habituales, Suriñe García, que no puede faltar. Es la chef de la Andramari de Galdakao. Bienvenida, Suri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, que me estoy quedando sin platos ya, creo que es en un noveno año. Mira, ya que vengo, ¿no? Gorka Arranz, que es el anfitrión de todo este sarao, porque estamos en Forbeck, me ha dicho, dilo así, porque sale mal la marca y tenemos que decirlo bien, ha dicho, no hay problema, aquí nunca se acaba. ¿Tú habías visto tantos cacharros juntos alguna vez? Lo digo con todo el cariño del cacharro. Yo estoy encantada de la vida, y además Gorka, que nos ha atendido muy bien, sobre todo a mí, que es una persona muy amable y que sin ninguna pega, vamos, yo estoy encantadísima hoy. Está encantado conmigo porque como sabe que no soy muy ducha como tú con todo esto, me quiere enseñar todos los catálogos. Me dice, tú que por aquí, tú que por allí. Bueno, a ver, a los oyentes, porque esto no solo se trata de que sepan que estamos a resguardo, con el mal tiempo que va a hacer, ¿dónde estaríamos mejor que en una cocina como esta, verdad? Sí. Lo que queremos saber, porque el olor me impide pensar con claridad, Suri. Vale. Es exactamente qué tenemos aquí delante. Vale, pues es una maravilla. Este año he traído, con el tema de en la temporada en la que estamos, una degustación de setas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, las setas que son, además, ya sabes que ha habido mucha gente que se ha tirado los pelos porque no ha podido salir, sí, o ha tenido que... Sí, en realidad ha sido una temporada muy corta, ¿no? En general, con todo, una temporada muy corta. Pero bueno, lo que se ha podido coger, o hemos podido elaborar en casa, o lo hemos tenido que congelar, pues para guardar, pues hay gente que seguramente que lo coma en diciembre, en Navidades, ¿no? Vale. ¿Tú has traído cuatro tipos de setas? Pues he traído cuatro tipos, sí. El níscalo en escabeche, bueno, esto me lo he hecho en casa porque, bueno, no teníamos mucho tiempo y me gusta cocinarla pues en los 20-25 minutos. He traído pibioleta a la crema con cebolla, hongo confitado a la plancha, y una seta de cardo que estoy haciendo al ajillo, pero no es la seta de cardo de los supermercados de siempre, ¿vale? Es una seta que, pues, en la zona de Huesca, Madrid, la zona de Extremadura, es muy valorada. Y aquí están consiguiendo que se pueda cultivar para poder tenerla todo el año. Vale, el sabor es completamente diferente. Ya sabes que hay gente que no le gusta que pase eso, que le gusta, y a ti, y tú eres muy de kilómetro cero. Pero bueno, entiendo que a veces hay determinados productos que sí que la ciencia ayuda, ¿no? A que puedan estar todo el año. Sí, bueno, oye, aquí hay gustos para todos. Entiendo que la seta solamente tiene una temporada, entonces el resto del año, ¿por qué no vamos a poder seguir comiendo setas, no? Claro. Digo, pues aquí tenemos otra opción. Muy bien. Entonces luego cada uno en su casa, yo creo que está muy rica, es otra opción. Tienes que contarles a los oyentes, mira, además tenemos a Fran, que es nuestro cámara de vídeo, y a todo el equipo. Tienes que contarles el nivel de dificultad, del 0 al 10, sin Thermomix, no vale hacer trampa. Vale, sin Thermomix, de 0 al 10. Yo todo lo que traigo siempre, en estos 9 años, es todo para hacer en casa, ¿vale? Entonces, nivel de dificultad de 0 a 10, 4, 5. Lo más complicado es tener la seta en casa, ya está. Lo demás,
con un poquito, nata, vinagre, cebolla y pimienta negra, se hace todo. Suriñe, te está escuchando también con muchísima atención, aparte de todos los amigos y amigas que estamos aquí, y que este local tiene espacio para 50 personas, pero que ni nos acercamos a ese límite, quiero decirlo también sí. Para quienes nos estén viendo o para los oyentes, que estamos con todas las medidas de seguridad y eso también dificulta en parte toda la actividad, pero bueno, estamos haciéndolo todo bien, te está escuchando con mucha atención, voy a leer su nombre, pero es muy conocida, ella es María de la Manducateca de Bilbao. María Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Ponte así el micrófono para que se te escuche bien, porque con las mascarillas, lo tuyo son los quesos, María, y los panes y los quesos. Sí, principalmente sí, luego una cosita más, pero sí, en la tienda lo fuerte nuestro son los quesos, los panes y algún acompañamiento más para los quesos. María, ¿qué has traído que está Fran filmándolo? Ahí hay mucha variedad de queso, no sabría diferenciar, pero pues tú sí, cuéntanos, a ver. A ver, hemos hecho una tablita con 5 quesos diferentes. En esta selección hay tanto quesos nacionales como quesos de fuera, es un poco la representación de lo que solemos tener en la tienda, en la Manducateca, nos gusta tener quesos diferentes que se hacen aquí cerquita y también quesos muy buenos. ¿Cuáles se hacen aquí cerquita? Aquí, por ejemplo, bueno, cerquita, quiero decir, a nivel nacional, podemos empezar por este queso que se llama Granizo, es una láctica de cabra y veis unos puntitos en el interior, sí, y es que tiene un poquito de trufa. Es un queso que se hace en un pueblecito de Albacete, pero una de las elaboradoras, que es un matrimonio, Marta es bilbaína. ¡Hombre! Así que tiene algo de Bilbao este queso. Ya sabes que en Bilbao nace quien le da la gana. Por supuesto, eso que no hay ningún problema. Albacete también, o sea, ningún problema con abrir las fronteras. No, ella es de aquí, todas las navidades viene a vernos a la tienda, esta Navidad. Somos pues, no muy sé. Internacionales en Bilbao. Vale, por Albacete supuesto. Ya está en ese plato, ¿qué más? Sí, luego seguimos, por ejemplo, con este que está cortado en forma más tradicional, en triangulito, es un tipo de osoirati de País Vasco francés, oveja. En una tabla lo guay es, lo interesante es poner distintos tipos de leche, distintas texturas y también un poco distintos tipos de corte, que no todos los quesos los cortemos de la forma clásica triangular que solemos hacer en casa, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. ¿Sigo contando los demás? Uno más y sigo con Suriñe. Venga, perfecto. Sí. Pues pasamos y damos un salto y nos vamos a un queso hecho en Lituania, se llama Ciugas, es uno de los últimos que hemos traído. Es un queso con mucha curación. ¿Con qué marida el lituano? El lituano pues con un vino dulce va genial. ¿Un vino dulce? Sí, en general los quesos, nosotros somos muy amigas de recomendarlos siempre con vinos blancos, más que con tinto. Claro, el tinto siempre enmascara mucho. Sí, depende de qué queso va a ir muy bien. Nunca. Si te quieren vender un queso y te dan vino tinto, cuidadito. Depende cuál también, pero sí, los vinos blancos. Y un poquito dulces en general van súper bien. Me llama mucho la atención, Suriñe, que ha puesto manzana, sí. Que ha puesto anacardo y ha puesto almendra. ¿Por algo en particular? Pues en principio, primero, la manzana está muy bien para, entre un queso y otro, limpiar un poquito el paladar. Entonces es un buen acompañamiento. Más que acompañamiento es para entre un queso y otro. Y luego los frutos secos, lo que le gusta a cada uno, pero sí que también tiene ese efecto un poquito de que te prepara el paladar para el siguiente queso. ¿Combinaciones con los quesos? Miles, la que le gusta a cada uno. No hay nada escrito. Parece que sí, pero hay mil opciones. Suri, quédate con nosotros. ¿Te interesa la seta? Estoy segura. Hombre, vete contándonos lo que está grabando ya Fran, porque nosotros nos lo estamos perdiendo y somos radio sobre todo. Vale, a ver, lo ¿cómo único vamos? Que quería contar con María, porque me ha caído muy bien, y le he dicho que como ha decorado... Oye, espera, déjame que diga una cosa, porque en 9 años de Bilbao de Gusta, ella ha estado en todos, María, sí. Suriño, porque nos llama mucho la atención que siga siendo la única mujer que tiene una estrella Michelin y además es una maravilla comunicando, se han producido unas sinergias tremendas, entre gente que ha conocido sí, a Suriñe, sí. Entre gente que hemos conocido como María, qué bien. Así que aquí pueda empezar también una gran amistad. Entonces me gustaría que me ayudara, porque he visto que ha decorado también su plato de quesos, entonces me gustaría que ella me decorara aparto, el me mío. Aparto hacia atrás y os dejo trabajar ahí. ¿Sí? A ver. Vale. ¿Dejo el micrófono? Pero ir contándolo, por favor. Vale, lo voy contando yo. Sí. ¿Puedes apoyar el micrófono? Ahí, yo digo para los oyentes de Radio Bilbao, de la cadena SER que estamos ahora mismo. Vale, primero la seta de cardo. Eso es, la seta de cardo, lo que he hecho ha sido... hacerla al ajillo, que es súper simple, vamos. Sería un poquito de aceite de oliva, ajo en láminas, pues para quien no le guste el ajo, sí le guste el gusto, pero no comerlo por la textura. Entonces, pues un poquito en láminas para que no se mezcle con todo, ¿no? Y la seta de cardo un poquito hecha, ¿no? Porque al final la seta, a mí, cuanto menos hecha está, más me gusta. Al final se va perdiendo, como le metas muchas cosas, al final va perdiendo un poquito el sabor. Pero bueno, cada uno al final a su gusto. Mira, va a ir emplatando María la seta de cardo. Luego, por otro lado, tenemos el hongo, ¿vale? Que lo hemos... Bueno, toda esta seta la tenía yo en casa, ¿vale? Entonces, lo que he hecho, cuando me trajeron, una vez fui yo a recoger, ¿vale? Pero no recogí todas estas, congelé. Lo suyo es que cuando te venga,
o cocinarla y congelarla, o hay gente que la congela directamente, pues en cuanto la recibe, ¿vale? Pues limpia ya y... Entonces, este hongo lo recogí yo, este es mío, y lo he confitado con aceite de girasol y aceite de oliva, y lo he marcado un poquito a la plancha, ¿vale? Entonces, este es el hongo, te lo dejo por aquí, esto me lo llevo. Vale, por otro lado, tenemos el níscalo en escabeche. Entonces, el níscalo, lo que he hecho también, lo que hago es darle a todas las setas, procuro darle entre 20 y 25 minutos, porque no a todo el mundo le sienta bien, ¿vale? Entonces, para asegurarnos eso, y aún así también es complicado, pero para asegurarnos eso le damos entre 20-25, media horita de cocción. Entonces, ¿cómo he hecho el escabeche? Aceite de oliva, ajo, laurel, pimienta negra, le he echado cebolla en este caso, la he pochado, vinagre, y ahí he metido las setas y lo que he dicho, pues entre 20-25 minutos, ¿vale? María, ¿estás haciendo lo que puedes o tú realmente sabes decorar un plato? Me estás dejando sorprendida. No, es que sepas, aparte de comer queso, me gusta comer de todo y soy muy consumidora de gastronomía, de hostelería. Mira, en general. Entonces, por la radio se conseguirá en algún momento del futuro, estoy convencida, pero momento, todavía el olor no llega a los oyentes una pena, de Radio una Bilbao pena. Y esto es una verdadera pena porque ¿cómo has conseguido esa intensidad? ¿Con qué? ¿Cómo has conseguido esa intensidad de olor? El olor me está llamando mucho la atención. Claro, es que las setas además es que desprenden un olor ya en cuanto las coges, es increíble. O sea, el otro día fui por el monte sin ir a coger setas. ¿En tu término municipal? Sí, claro. Y poquito, porque fui con la cría y con la cría no puedo moverme mucho. Sí, sí. Y empiezas a oler ese olor a tierra, digo, uy, huele a setas. Claro, claro. O sea, ese olor y además a tierra. Tiene que haber muchas, por lo que te estamos contando, ¿no? Sí, lo único, pues hay que, pues que no hagan barridos y nos las quiten a los que realmente sabemos cocinarlas, ¿vale? Ay, di que sí, que ahora sí. Muchísima gente la sabe cocinar. Sí. Pero tú, María, también sabes mucho de panes. Bueno. Hoy nos ha tocado quesos, pero tú de panes también. Sí, a ver, con este plato, ¿tú qué pan pondrías aquí? Pues el mismo que he traído, por ejemplo, para los quesos estaría fenomenal. Aquí lo tienes ahí, es sí, verdad. Sí, justo he traído aquí un panecito que está cortado ya, es una chapata hecha con harina de trigo, masa madre y tiene nueces, tiene mucha cantidad. Mucha nuez, es muchas, verdad. Muchas nueces. Para quienes están en la radio escuchándonos, o a través de los dispositivos móviles o de la app de la cadena SER, es un pan... que entiendo es de los que lleva, es oscuro, no es de los blanquitos, porque lleva, es muy natural. Sí, a ver, aparte el color de los panes, a veces pensamos que cuanto más oscuro sea, más natural es, cuanto más blanco, sí, es verdad que los panes excesivamente blancos hay que dudar de ellos, sí, sí, eso sí. Por un lado, pero luego en este caso en concreto también sí que es verdad que en el color influye que lleva mucha cantidad de nueces y al final claro. La harina no queda tan blanca el pan una vez horneado como si no las llevara. Muy bien, vale, entonces nos iría muy bien. Suri, tienes que seguir. Sí, nos queda una seta. Venga. Vale, entonces esta es pi-violeta a la crema. A mí es la que más me gusta. Hay gente que por el tema de la nata y que le quita un poquito de sabor, pues igual le gusta menos, ¿no? Pero lo que he hecho es pochar cebolla también, una hojita de laurel, nata, hervir la nata, echar la seta y que se cocine también lo mismo, entre 20 y 25 minutos. Y bueno, y luego para decorar un poquito, que aún así también puede valer... ¿Esto qué era, por cierto? Una mermeladita de higo. Oh, pues la mermelada de higo le va también estupendamente a las setas. Pero he traído una crema de cebolleta. ¿Vale? Sin más, con un poquito de... Vale. ¿Esta la has hecho tú, sí. Suri? Todo lo he hecho todo yo. Todo lo has hecho sí, tú. Sí, sí, desde mi casa todo, sí, claro. ¿Cómo no va a ser tuyo? Claro. Sí, pero quiero decir, no... en mi casa o en mi casa 2, que es el Andramari... Sí. No compramos nada hecho. Entonces, todo lo hacemos en casa, es todo casero. ¿Y utilizáis un robot de cocina? ¿Utilizáis? Sí, sí. Esto no puede faltar. No puede faltar, de claro verdad. Que sí, porque si no nos daría la vida. Es más, yo creo que necesitamos dos. En esa cocina necesitamos, o en cualquier cocina, ya que se prepare un poco... Hay dos. Se necesitan dos. Yo tengo una en mi casa, también, que estoy... ¿En tu casa, casa, en la 1? En mi casa, casa, sí. Y además la tengo desde hace... ¿Tú, María? 8 años. Es mi asignatura pendiente lo del robot. Coge el micrófono, que son tantas cosas aquí, son me gusta tantas mucho cosas. Cocinar, pero de momento no tengo Bueno, yo, oye, te estamos a un minuto de llegar a la 1 de la tarde. Me dicen los compañeros que llama tráfico desde redacción que no hay problemas para circular en las carreteras. Yo os dejo que terminéis de conoceros, por supuesto. Ay, pero sí. También de ese plato que están grabando nuestros compañeros y que luego acabará en radiobilbao.eu para los oyentes que digan, ¿y dónde vemos esto? Y que además también en los canales de la cadena SER, también en YouTube, se puede ver. Así que, María, muchísimas gracias.
y Suriñe, muchísimas gracias. Y yo pido un aplauso para ellas, que en el Bilbao de Gusto hubiera sido atronador y aquí es pues las pocas personas que estamos. Nos vamos, noticias, las de la una. Agur. Agur. Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Es la una mediodía en Canarias. Pedro Sánchez acaba de anunciar que antes del verano espera que se hayan vacunado como mínimo 15 millones de personas en nuestro país. En la primera etapa de ese plan de vacunación se va a administrar ya a 2,5 millones. Lo ha dicho en un acto en Comillas, desde donde informa Fermín Mier. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos preparados, ha dicho Pedro Sánchez, para la llegada de las primeras vacunas a finales de diciembre o principios de enero y para empezar con el desarrollo del plan de vacunación. En las dos primeras fases, el presidente acaba de anunciar que se conseguirá vacunar a entre 15 y 20 millones de españoles. Puedo anunciar que nuestra previsión es que 2,5 millones de personas van a ser vacunadas en la primera etapa. La segunda etapa habrá un aumento del número de vacunas que llegará a España y que nos va a permitir incrementar progresivamente el número de personas vacunadas. Y por tanto, la previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados. Una vez protegidas las personas más sensibles al virus, la tercera fase alcanzará al resto de la población, todo ello a través de los 13,000 centros de salud y consultorios que hay en nuestro país. Antes de la vacunación llega la Navidad y el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, acaba de reconocer que no le gusta ese término de allegados utilizado en el plan del gobierno cuando hace referencia a las personas que podrán juntarse en Navidad. La palabra allegado incluye tantas posibilidades de relación que prácticamente lo que de hecho significaría es barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier tipo de reunión, ya no familiar, sino de cualquier naturaleza. Más cosas, interviene a esta hora también Pablo Casado, el presidente del PP se acaba de referir al polémico chat de los militares retirados, apoya la decisión del Ministerio de Defensa de llevarlo ante la Fiscalía. Me parece absolutamente lamentable e intolerable y he conocido por los medios de comunicación que ya está en manos de la Fiscalía y por tanto pues espero que haya un procedimiento para depurar las responsabilidades que sean oportunas. La campaña navideña va a dejar este año un 15% menos de contrataciones debido a la pandemia y a sus efectos. Es una previsión que ha hecho hoy la consultora Adecco. Informa Rafa Bernardo. Según los cálculos de Adecco, la segunda ola, con las restricciones de aforo y limitaciones al movimiento que provoca, hará que las contrataciones navideñas sean 940,000, un 15% menos que en 2019. Precisamente por la pandemia, además de los puestos tradicionales en el ámbito de gran consumo y fuerza de ventas, este año se demandan también muchos perfiles relacionados con logística y comercio electrónico. Javier Blasco, Adecco. Empaquetadores, preparadores de pedidos, mozos de almacén, repartidores, carretilleros serán algunos de los perfiles más demandados en esta campaña. La diferencia este año es que dicho personal estará localizado en los centros logísticos en lugar de en los comercios tradicionales. Cataluña, Madrid, Murcia y Andalucía concentrarán el 60% de las contrataciones navideñas. La luz sale más barata con la tarifa regulada por el gobierno que en el mercado libre. Es una conclusión que se desprende de un informe publicado hoy por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Amplía Eladio Meizoso. La CNMC toma como referencia el segundo trimestre de este año. El precio medio del kilovatio hora en el mercado libre, incluidos todos los costes del suministro, fue de 26 céntimos frente a 19 céntimos con la tarifa regulada, el llamado PVPC, es decir, 7 céntimos menos. Un año antes la diferencia era de 4 céntimos. También a favor de la tarifa regulada. El consumo ha aumentado este año por el confinamiento, pero aún así con el PVPC ha bajado el recibo medio en un 10% frente a la subida del 7% en el mercado libre. Por cierto, solo uno de cada cuatro consumidores conoce ahora mismo la diferencia entre ambos mercados, según la CNMC. Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. El Athletic de Bilbao y Celta juegan esta noche a las 9 en San Mamés en la apertura de la jornada de Primera División de este fin de semana, aunque el gran encuentro es el Sevilla-Real Madrid con la posible baja de Sergio Ramos y la recuperación de Jovic en los visitantes. Además hay un atractivo Cádiz Fútbol Club Barcelona con el regreso a la convocatoria ahora mismo de Leo Messi y un Atlético de Madrid-Valladolid con Carrasco lesionado y Diego Pablo Simeone en plena rueda de prensa. Acaba de responder así sobre el retorno de Luis Suárez a la convocatoria. Las características de Luis ya las conoce todo el mundo, nosotros tenemos que seguir intentando mantener la línea cual
estuvimos mostrando en los últimos partidos. Ya lo repetía la semana pasada que Luis no estaba, que hay futbolistas en el equipo que tienen buena llegada de segunda línea, buen juego aéreo, buen disparo de media distancia, y bueno, tendremos que sumar a las características que por sí tiene Luis Suárez estas situaciones en el juego del equipo. Hablando de Luis Suárez, la Fiscalía de Perú ya ha dictaminado que el examen del rojiblanco para obtener la nacionalidad de aquel país fue un fraude y ha suspendido por 8 meses a 3 profesores y el gerente de la universidad donde se realizó la prueba por filtrar las preguntas al jugador rojiblanco. Además de Luis Suárez, es noticia Iker Casillas. El exguardameta internacional español estuvo anoche en El Larguero con Manu Carreño y respondió a las 2 preguntas sobre los protagonistas de la actualidad del Real Madrid, el futuro de Zidane y el de Sergio Ramos. Un año o dos a Sergio. Sergio es un emblema del Real Madrid, es una institución. Los mejores jugadores tienen que estar en Madrid siempre y Sergio desde luego que lo es. ¿Entiendes cómo se le está cuestionando a Zinedine Zidane ahora? Sinceramente no. Es verdad que tampoco en el fútbol puedes vivir de lo que hayas hecho antes, pero sí creo que se ha ganado el derecho también a confiar un poco más en él, ¿no? Y fuera del fútbol, el gran protagonista del día es el piloto Marc Márquez, que fue operado anoche de su lesión en el húmero que puede llevarle a que sea baja los 2 primeros meses en el retorno del Mundial de MotoGP. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. 519 casos, 113 menos que ayer, tasa de positividad a la baja, el R0 al alza y Guipúzcoa, que por fin José Manuel Navarro sale de la zona roja. Sí, ya están los 3 territorios en color naranja en una jornada, como decías, con descenso de los casos y del porcentaje de positivos, 519 contagios, 113 menos que ayer y la tasa de positividad que baja del 6,5 al 5,2%, datos que podrían apuntar a una transmisión comunitaria cerca de estar controlada, pero nada más lejos de la realidad. El R0, el índice que mide a cuántos positivos está contagiando una persona antes de entrar en cuarentena, sigue subiendo y ya está en 0,90 y amenaza con estancar la pandemia en esos 500-600 casos. De hecho, en Álava la incidencia acumulada ya apenas ha bajado 2 puntos. En cualquier caso, buenas noticias para una Guipúzcoa con 205 casos y con Pasaya también saliendo de la zona roja, 105 positivos en Álava y 208 en una Vizcaya con desplome de casos, pero sin cambios en su mapa municipal. Siguen en alerta roja Arrigorriaga, Ermua y Ondarroa. Y el ministro de Sanidad hoy en San Sebastián a primera hora visitaba la empresa Viralgen, que participa en la vacuna de Harvard. Luego comparecencia ante los medios, ha dicho que antes de junio puede haber ya 20 millones de personas vacunadas en España. Y sobre el puente decía: cuanto menos movilidad, mejor. Y en este puente hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones, en este caso, del gobierno vasco, a las que, insisto, doy apoyo explícito. Hay que seguirlas al pie de la letra. No son caprichosas ni gratuitas, son necesarias. Responden a un análisis riguroso hecho por los personal de salud pública de la Consejería Vasca de Salud. Y la Ertzaintza, que ha detenido a 2 personas en relación a los restos humanos hallados la semana pasada en el Monte Rontegui de Baracaldo, Isabel León. Según hemos podido saber, sí, un hombre y una mujer han sido detenidos en relación con la investigación del caso. De momento, sin que se les adjudique la autoría de la muerte. No hay detalles porque el juzgado ha decretado el secreto de sumario. Lo que sí podemos confirmar es ese doble arresto y en relación con él el registro de una vivienda desde primera hora de la mañana. Esas pesquisas y las 2 detenciones forman parte de una investigación por la muerte violenta de este vecino de Baracaldo, desaparecido en julio. Hay indicios de criminalidad en lo ocurrido. Se ha llegado a barajar la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas. El caso es que la investigación se acelera con estos 2 arrestos. Tras su declaración en comisaría, la jueza hará lo propio en sede judicial y decretará o no su ingreso en prisión o la libertad con cargos. No hay problemas para circular por las carreteras a esta hora. Estamos en aviso amarillo por nevadas que se van a intensificar a última hora de la jornada. La cota de nieve se situará entonces en torno a los 700 metros. No se descartan tampoco algunas tormentas. Temperaturas a esta hora entre los 5 y los 11 grados a la 1 y 9. Como siempre, se quedan ya con las compañeras de Hoy por Hoy. Agur. Manos, mascarilla, distancia. Todas y todos sabemos cómo evitarlo. Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Capitales y Eudel. Cádiz está llena de historias reales, de amor, luz y sabor. Cádiz quiere verte. Y con Viajes Eroski, más cerca que nunca. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
Del 20 de noviembre al 4 de diciembre vuelve una nueva edición de Euskara al Día, una iniciativa a la que se suma la cadena SER en Euskadi. 15 días para vivir en euskera, 15 días para impulsar nuestra lengua. ¡Anima zaitez! Aukera tu zure rola, hau bizi edo belarri prest izan alzara. Zure izena eman dezakezu euskaraldia.eus. Euskara al Día, gehiago, gehiagorekin, gehiagotan. Olentzero y Maridomingui, los tres reyes magos, Papá Noel y Rudolf, el reno. Porque las cosas buenas en Navidad siempre vienen juntas. Packs inseparables con precios insuperables para clientes de Euskaltel. Estrenando un Samsung Galaxy A51 desde 10 euros al mes, te llevas una tablet Lenovo M10 HD por 0 euros. La Navidad mejor en pack. Consíguelo en tiendas o en euskaltel.com. Osakidetza ha puesto en marcha la campaña de vacunación antigripal. Si tienes 65 años o más, o una enfermedad crónica de pulmón, corazón, hígado o diabetes, o estás embarazada, debes vacunarte. Espera a que Osakidetza te llame para darte cita. Es por tu seguridad. Este año, más que nunca, aléjate de la gripe. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Radio Bilbao. Ven a ser. Hoy por hoy Bilbao. Seguimos en directo desde la Plaza Circular. Aquí en Bilbao hemos aprendido a cocinar setas. También no hemos podido degustar, porque el gran drama de los periodistas de radio y de todo el equipo es que tenemos que seguir trabajando para estar con ustedes y acompañándoles desde esta tienda de Thermomix. Por cierto, la tercera en abrirse en toda Europa, ¿eh? Porque está en París, está en Londres y miren por dónde volvemos a aparecer, pero que muy grandes, porque la tercera se ha abierto aquí en Bilbao. Enseguida vamos a confirmar cómo se cocina con una Thermomix, porque mientras conversamos con uno de los grandes del alpinismo y también con un movimiento fantástico que es el movimiento WOP, vamos a cocinar con ellos y vamos a poder también escuchar sus propuestas porque empieza el Mendifil. Pero al hilo de todo esto, no nos olvidamos que ustedes están al otro lado. En el 616-372-400 siempre nos dejan mensajes y también desde Vizcaya nos siguen mandando alguno más. Sí, buenos días. Vamos a ver, soy un vecino de Bilbao, usuario del transporte público, Bilbobús y demás. Me gustaría saber, que alguien me explique, vamos a ver, si tú vas a un centro comercial, supermercado, bueno, cualquier sitio de compras o cualquier sitio, te están exigiendo que guardes una distancia de seguridad, mascarilla, bueno, perfecto, me parece muy bien lavarte las manos y demás. Resulta que te montas en el Bilbobús y no hay ninguna distancia, ni nadie que te lo indique, ni nada. Vamos como sardinas, unos encima de otros. Y bueno, o sea, no lo entiendo. Me gustaría que alguien lo pueda explicar. Yo sé que ahí puede haber contagios. Y otra cosa, resulta que casi todos los días tengo que andar avisando a gente que se monta con la mascarilla bajo la nariz y demás. Parece que soy el único que se da cuenta de ello y que dice, llama la atención. Claro, no hay nadie que le llame la atención. No lo puedo entender. Por favor, quiero que alguien ponga o que me diga, a ver por qué. Ahí sí, en los demás sitios no. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Gracias. Verónica Gómez, las preguntas de los oyentes siempre bien recibidas aquí en el programa. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros de cocina, de pinchos o de alpinismo? De cocina podemos estar hablando, si quieres, hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Te gusta sí, cocinar? Monopolizamos el programa, incluso el informativo, incluso el ser deportivos y lo que nos den. Entonces sería un monólogo, porque yo dos cosas te iba a decir. ¿Cómo se hace y cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo? Bueno, y cómo está de rico, ¿no? Mi especialidad es la sopa de pescado, que además es muy, muy, creo yo, adecuada para esta época del año en la que ya empieza a hacer algo más que fresquito. Di que sí. Bueno, fresquito esta noche a las 9 en San Mamés. Seguro que sí. No podemos ir, pero podemos escuchar la radio. Esperemos que el fresquito esté en el ambiente y no en el terreno de juego, ¿no? Que veamos goles y que veamos un buen partido del Athletic, que abre jornada frente al Celta
con una convocatoria en la que están todos los que esperábamos. Finalmente está Capa, finalmente está Yuri, se va a perder el partido únicamente de los titulares. Íñigo Martínez por sanción, jugará Unai Núñez en su lugar y veremos, ¿no?, si el Athletic es capaz de confirmar esas buenas sensaciones, esos más o menos buenos resultados. Recordamos la victoria frente al Betis, el empate ante el Getafe a domicilio y ahora hacerlo bueno, ¿no?, con estos tres puntos hoy en casa, en una cita ante un Celta que es verdad que no está en horas altas, pero que desde el cambio de entrenador parece que ha despertado un poquito y que tiene sin duda hombres peligrosos en ataque, así que veremos cómo les va a los leones a partir de las 9 de la noche. Qué pena ayer, el Bilbao Basket no pudo con el Andorra, empate, empate, y como dijo Diego esta mañana, ha dicho nadar, nadar y morir en la orilla. Y morir en la orilla, orillas, que es tal cual, porque es verdad que el equipo compitió hasta el final, que en los últimos minutos Andorra tuvo un puntito más de físico y al final ese 76-85, derrota en Miribilla del partido aplazado en su día por casos de COVID en el conjunto andorrano. Bueno, se tiene que intentar seguir buscando esa tercera victoria, parece que las cosas van mejorando poco a poco, más allá de los resultados, en este caso de la derrota concreta en el día de ayer. El fin de semana está ya encima, el domingo hay una nueva cita frente a Estudiantes, así que seguro que los hombres de Mumbrú intentarán, ¿no?, conseguir esa tercera victoria. De ayer, por cierto, también el debut de Miniotas, de la última incorporación de los hombres de negro en esa cita, en esa derrota frente a Andorra en Miribilla. Pelota, sí, tengo que preguntarte. Arranca el 4:30 este fin de semana y antes tenemos la semifinal del Parejas, cita esta noche a partir de las 10:15 en el frontón Vizcaya de Bilbao, con la última de las semifinales del campeonato de parejas que comenzó en 2019. Va a terminar ahora, lógicamente, todas las suspensiones que ha habido en este campeonato maratoniano. Se la juegan Ezcurdia Martija y Aguirre Albiso, así que los que ganen estarán el próximo martes, día 8, día festivo, en el mismo escenario, en el frontón Vizcaya, en la final del campeonato de parejas, frente a Imerola Izola y Mikel Urrutikoetxea. Y, por cierto, ya por terminar este apartado de deportes, que además sé que te viene al hilo con lo que viene a continuación, hoy arranca el Mendifilm, 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna. En los próximos días en Ser Deportivos vamos a estar sin duda muy pendientes hasta el día 13 de lo que es la cita de las citas del cine en Vizcaya. Por supuesto que sí, pero tenemos más. Fíjate, nos la va a contar, y es un buen consejo que nos da a todos, Marijose Aranguren. Hola, Marijo. Hola, chicas. Pues sí, es un consejazo, porque si no tienes plan para este puente, el Museo Guggenheim Bilbao te ofrece el mejor. ¿Que te gusta el videoarte? Pues tienes a William Kentridge, una exposición con proyecciones hipnóticas que evocan los comienzos del cine. ¿Que quieres descubrir a una gran artista pionera del expresionismo abstracto con grandes lienzos llenos de color? Lee Krasner. ¿Que quieres un plan en familia, con naturaleza dentro del museo, con luces, agua, niebla, colores imposibles? Hola, Furelia Son. Y un clásico, Kandinsky, con emociones, cuadros de color y música. Y por cierto, si quieres una mascarilla chulísima, inspirada en Kandinsky, la tienes también en la tienda del museo. Así que ya veis que el mejor plan, sin duda, está en Museo Guggenheim Bilbao. Si tiene problemas de espalda o sufre dolor crónico y no encuentra solución, pida cita en Visiondo. Nuestros médicos están formados en las escuelas europeas de referencia mundial para ofrecerle la solución definitiva a su dolor. Visiondo, Premio Nacional a la Mejor Unidad de Columna y Traumatología 2020. Ercilla 32, primera consulta gratuita. Visiondo.com, 946-94-1347. ¿Aún no haces un repostaje inteligente? Hazlo con EasyGas. Te ofrecemos el carburante más avanzado y económico del momento, ExoP1000. Y además te lo servimos nosotros para que disfrutes de un repostaje cómodo. Visítanos en Galdácao, Muxica, Ontón y muy pronto en Munguía. Más de 120.000 personas colaboran como voluntarias en entidades sociales de Vizcaya. Solidaridad ahora y siempre. Volunta, un proyecto de Diputación Foral de Vizcaya, BBK y EDE Fundasioa. Buenas. Como todo el mundo sabe, comprar tu coche a final de año es más barato. Por eso no esperes más. Ven a Opel Carealde. Tenemos la mejor oferta en híbridos, eléctricos, gasolina y diésel. Aprovecha nuestra liquidación de stock de fin de año y ahórrate la subida en el impuesto de matriculación. Pasa ya por Opel Carealde, concesionario oficial Opel para Vizcaya en Baracaldo. Si estás en desempleo como consecuencia de la COVID-19 y deseas trabajar en el sector alimentario, el clúster de alimentación de Euskadi te acompaña para conseguirlo. Con el programa 3R Empresa te ayudamos a tu reorientación, recualificación y recolocación laboral. Infórmate en clusteralimentacion.com, programa impulsado y financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. La solidaridad ciudadana ha sido un gran valor social durante la pandemia. Solidaridad ahora y siempre. Encuéntranos
en volunta.org. Los Asquerosos, la gran novela de Santiago Lorenzo, es ahora una divertidísima obra de teatro dirigida por David Serrano y protagonizada por Miguel Reyán y Secund de la Rosa. Llega al Teatro Arriaga esta adaptación teatral que no dejará indiferente gracias a su particular sentido del humor, muy distinto al habitual. Los Asquerosos, del 10 al 12 de diciembre. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga. Black, black, ganar espacios, blaquearte. Ay, pero ama, ¿qué otro confinamiento con ese sofá no lo aguantamos? Y ese armario es muy pequeño. Y además no tengo espacio para hacer deporte en casa. O cambiamos de casa o nos vamos a Muebles IAD a blaquearnos para que nos cambien la casa de arriba abajo. ¿Qué es blaquearte? Blaquearte en Muebles IAD es el arte de ganar espacio en tu casa ahorrando hasta el 70%. Cuatro tiendas en Vizcaya para blaquearte cerca de ti. Visita nuestra web, descárgate el documento de cita previa y tu casa cambiará. Es el momento de buscar un ginecólogo de confianza. El reconocido equipo de la Clínica Ginecológica Bilbao atiende a las mujeres de Vizcaya con un servicio integral para que lo tengas todo. Clínica Ginecológica Bilbao, la última tecnología desde hace 25 años en ginecología, láser y reproducción asistida. Llámanos para un primer diagnóstico. Queremos ayudarte. El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5, siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. Ahora más que nunca es importante contar con la tranquilidad de un buen seguro. Y gracias a Reales Seguros, además podrás vivir una experiencia única. Ven a conocer su gama de productos al Centro Comercial Zubiarte en Bilbao los días 18 y 19 y consigue un regalo seguro. Hay más de 4.000 experiencias que Real le pone a tu alcance para que solo te preocupes de disfrutar de la vida. En Ensueños, promoción Navidad hasta el 50%. Disfruta de una cama inteligente con posiciones relajantes y memorizadas. Nueva promoción Navidad en sillones y sofás estresless. Además, por la compra de tu cama o de tu sillón estresless, elige tu regalo. Ven a Ensueños, descansarás más. En Bilbao, Alameda Recalde 35 junto al Carlton y en tiendasensuenos.com. Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Pasan 21 minutos de la una de esta tarde. En el verano del año 2008, es decir, hace 12 años, Jonchu, un niño entonces de 6 añitos, se tropezaba, lo hacía en el monte. Era el anuncio del diagnóstico que un 13 de octubre de ese año comunicaron a Mikel y Benchu, sus padres. Les conocen mucho. En esta antena hemos hablado infinidad de veces con ellos, porque cada vez que hablábamos con ellos descubríamos o bien una nueva iniciativa o sobre todo cómo estaba Jonchu, porque el diagnóstico de una grave enfermedad neurodegenerativa, insisto, hace 12 años, si nada lo remediaba, haría que yo muriera. Y no ha sido así. Todo empezó un 13 de octubre. Ahí comenzó en la familia esa batalla contra las enfermedades neurodegenerativas que son como subir al Everest, y es literal, como subir y escalar, como cada día no perder la compostura y sobre todo la alegría. Así que hoy, y en este viernes tan especial en el que estamos fuera de la emisora, pero rodeados de amigos, de amigas y de todos los oyentes, queríamos traer su experiencia en el día en el que Mendy Field estrena también su tercera película. Mikel Rentería, responsable de la Fundación WOP, ¿qué tal estás? Bien, de locurilla, a tope, la verdad. Mikel, yo no sé si imaginaste alguna vez ser tantas veces nombrado en los medios de comunicación como responsable de una cinta cinematográfica, director de cine también para tu currículum. Bueno, la verdad es que este es un proyecto muy, muy bonito porque realmente hay mucha sencillez en la película, son mensajes muy sencillos y yo creo que en eso está la fortaleza, ¿no? Es una película que lo que narra realmente es una forma de pensar, una forma de vivir, de un conjunto de protagonistas a los que la vida nos ha juntado en los últimos años, ¿no? Alrededor de la Fundación, WOP. Me gusta muchísimo el título de la película que hoy se va a poder ver porque se estrena en el Mendy Film. Estáis muy relacionados con la solidaridad que entraña una montaña, con lo que os sucedió también en una montaña. Y hemos pedido a tu equipo que nos envíe, porque somos radio, la banda sonora de Arriesgarse a Vivir. Thank you.
suena? A ver, si tuvieras que definir y ponerle palabras a esta banda sonora, si tuviera letra, ¿cuál sería, Miquel? Pues mira, la primera palabra sería fragilidad, que es algo que yo creo que hemos descubierto como sociedad de una manera transversal con lo que ha pasado con el virus y que en cualquier caso, en algún momento de nuestra vida, lo sentimos todos, ¿no? Cuando tocamos la muerte de algún ser querido, cuando eso nos rasga o la enfermedad. Y me suena a eso. También me suena a calidez, calidez de equipo, calidez de cordada en símil alpinístico y cómo, bueno, pues hay ese arrope por parte de la gente que te quiere para seguir adelante en situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Tengo que decir que cuando nosotros vimos el tráiler de Arriesgarse a Vivir, volvimos a sentir, pues, a ver, todo lo que un alpinista pone en el asador y además por gusto, que todavía hay muchas personas que no entienden cómo arriesgan su vida cuando emprenden las grandes expediciones y esos grandes momentos. Y cuando escuchábamos a Alberto Iñurrategui, a Juan Vallejo, a Miquel Zabalza, a Juanjo San Sebastián, a Nieves Meroy, porque aquí hay mujeres, a Romano Bennett, al regatista de Ida Costa o a la familia Rentería Menta, que sois todos vosotros, decíamos, qué ganas de vivir, vivís en el ahora, ¿no? En el hoy, a la 1:25 que estamos, no penséis más allá, es el hoy. Está claro que en la vida tienes que tener proyectos, pero también estamos descubriendo todos cómo a veces planificar a largo plazo es una quimera, porque la vida nos pone en nuestro sitio, ¿no? Y la vida realmente pues tiene muchas veces el timón. Nosotros somos un cachito, un pequeño trozo en la historia y minúsculos en la inmensidad de la naturaleza y tenemos el control de lo que tenemos, ¿no? A veces pensamos que más del que tenemos realmente. Yo siempre me acuerdo cuando éramos jóvenes que pensábamos que la muerte estaba tan lejos que prácticamente nos sentíamos inmortales. Tienes contratiempos que te llevan a pensar que la vida incluso es injusta contigo, ¿no? Es imprescindible salir de casa sabiendo que con la gente con la que vas no te va a fallar. Tú pones tu vida en sus manos y ellos en la tuya. Juanjo San Sebastián, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros unos minutos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Azul. Frágiles, ¿no, Juanjo? Muy frágiles, sí. Decías. Sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Viviendo en esta pandemia que nos ha seleccionado a todos y cada uno de nosotros. ¿Es algo parecido a ese riesgo que se siente en la montaña o allí sois más conscientes de todo lo que os arriesga? No, yo creo que no se parece en nada. El riesgo que encuentras en la montaña lo vas buscando. Puede parecer irresponsable decir eso, pero tú vas a participar en un juego que sabes que tiene unas normas y que puede tener consecuencias muy graves. Lo haces conscientemente y tratas de resolver todos los problemas que ahí se te presentan. Lo que está pasando ahora no es voluntario. Lo que ocurre es que igual vivíamos en una sociedad que se creía inmortal, porque la historia va dando muchos bandazos y estamos viviendo una época en la que nos creemos con derecho a todo y en la que nos creemos inmunes a todo, ¿no? Y resulta que no, que como ha pasado cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad, nos ha tocado una enfermedad infinitamente más leve que la que tocó en temporadas relativamente recientes. Y como creo que vivimos una sociedad que no está acostumbrada a sufrir, pues nos parece que esto es, yo qué sé lo qué. Y bueno, pues es un mal que tenemos que otra cosa es que por supuesto que hay tragedias individuales. Yo he perdido varios amigos, como todo el mundo me imagino. Sí. Eso cuando te toca a ti, pues es. Pero eso en el conjunto de la humanidad, pues es una cosa que
no es como para resaltarlo demasiado, la verdad. Fíjate que tú has escrito el libro ¿Cuánto es mucho tiempo? Retazos del camino. ¿Hay alguna referencia a lo que estamos viviendo ahora? ¿Te ha dado tiempo? ¿O no, antes? Deliberadamente no lo he querido hacer, no. Porque esto espero yo que dentro de un año haya pasado y no he querido, además que me parece una pesadez estar hablando todo el rato de la enfermedad. Hay que ser responsable y tomar las medidas necesarias, pero me parece una auténtica pesadez estar hablando de la enfermedad. Juanjo, fíjate, yo aquí te he traído, el equipo de Hoy por Hoy Bilbao te ha traído para hablar de montaña. En 2018 tú recibiste el premio WOP de este señor que se sienta enfrente de ti. Fíjate qué encargo y por lo que te lo dieron, por la defensa y transmisión de los valores sociales del alpinismo. Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Cuáles son esos valores ahora mismo? Me lo dieron ellos. Pregúntaselo a ellos. No, pero tú los defiendes, Juanjo. Tú los defiendes. A ver, yo sí te digo ahora mismo, ¿solidaridad está ahí en la montaña? ¿Sigue estando? Bueno, en unos casos sí, en otros no. Los alpinistas somos como todos los demás. Algunos sinvergüenzas y otros solidarios, ¿no? Yo creo que el tema de la solidaridad en montaña es la solidaridad universal. Es decir, nadie puede sobrevivir como individuo si no sobrevive como especie. Proteger a los demás y ser solidarios con los demás es protegerse a uno mismo. Es decir, cuando desde el punto de vista de la ecología se habla de que no desaparezcan determinadas especies o superficies boscosas o selváticas o tal, no es porque esas especies son bonitas, sino porque nosotros formamos parte de todo ese conjunto que es la vida. Claro. O sea, estamos hablando de nuestra supervivencia, no de la supervivencia de una especie. Y yo en montaña siempre lo he visto así. Yo siempre he dicho que cuando en el K2 tratamos de salvar a nuestro compañero Acho, no solo estábamos salvándola, nos estábamos salvando a nosotros. Es que la vida después es mucho mejor habiendo hecho lo que hicimos que si no lo hubiésemos hecho. Eso es una parte del camino, ¿no? Uno de los retazos está en el libro. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué te ha costado contar en ese libro? Fíjate, hay muchas cosas. Me ha sorprendido porque yo creía que el libro iba a ser una cosa muy ligera y muy... Soy el autor, ¿eh? Prescindible, muy prescindible, y me parece una cosa que sigue siendo prescindible, pero hay un montón de cosas muy bonitas en ellas. El título de ¿Cuánto es mucho tiempo? Se me ocurrió porque son artículos escritos, algunos de ellos hace más de 30 años, entonces hace mucho tiempo de aquello, pero escribí uno que se titulaba ¿Cuánto es mucho tiempo? Tenía que ver con el 40 aniversario de la ascensión al K2, pero no tenía que ver con eso, tenía que ver con que mi hijo John tenía entonces 5 años. Y aquella semana descubrió que nos morimos todos. Y entonces le preguntó a su madre si ella también se iba a morir. Y le dijo que sí. Y yo también. Y entonces bajó la cabeza y sin ningún sollozo ni alteración ni nada, dijo, no dices bromas, ¿no? Digo, no, es... Y se le caían unos lagrimones así sin esto. Y su madre, para tratar de salvar un poco la situación, le dijo, pero John, eso va a pasar dentro de mucho tiempo. Y ese es el... ¿Cuánto es mucho tiempo? Hombre, mi hijo es bastante protagonista de muchas de las cosas que cuento en el libro. Y además termina con una historia... Fíjate, tú no te das cuenta cuando vives una de las historias más bonitas de tu vida, en el momento que la vives no te das cuenta, te das cuenta cuando ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que el relato final, del momento final del libro que tiene que ver con mi hijo, es una de las piezas claves. No hagamos, y más bonito. No hagamos spoiler, ni pienso, ni quiero hacerlo. Tenéis un hijo cada uno de vosotros que se llama John. Sí. El punto de encuentro es John, en este caso. Siempre se lo pregunto, Juanjo, sí, ¿cómo está John? ¿Cómo está? Bueno, ha pasado una racha bastante chunguilla del último año, pero bueno, llevamos unos meses que está la cosa más controlada. ¿Cuál es el plato preferido de toda la familia? A ver, de la familia Rentería y de Mencho. A ver, ¿cómo es vuestro plato favorito? Bueno, ¿cuál es? En casa decimos que el chorizo es el elemento fundamental de nuestra dieta. Y lo podemos decir que sí, somos choriceros. O sea, sois carnívoros vosotros, sí, muy sí, bien. Somos. Y vosotros, yo sé que Juanjo me lo ha dicho antes, Azul, que yo soy cocinillas, que yo Thermomix no la necesito de momento, porque te arreglas bien. ¿Cuál es ese plato que te gusta a ti? Bueno, necesitarla igual la necesitaría, pero
¿Sabes qué me pasa con la Thermomix? Lo mismo que me pasa con los GPS. Yo en el monte y en vuelo uso mapa, brújula y reloj. Ya está. Y entonces con esto, pues lo mismo. Si te metes en determinados berenjenales, un Thermomix es algo imprescindible. Mira, pero no me has dicho el plato. Dime un plato que te gusta mucho. Pues un plato que me gusta mucho, por ejemplo, es el pisto a la bilbaína y otro es el bacalao ranero. Por ejemplo. Pues mira, vamos a ver cómo se puede hacer un bacalao, y además también es un experto, porque Gorka Arranz sabe utilizarlo y he pensado, oye, igual nos llevamos algo de aquí y aprendemos algo. Gorka Arranz, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Nuestro chef de este espacio, Forbeck, he aprendido contigo cómo se dice, porque es una firma alemana. Estamos en espacio alemán, esto no hay que decirlo de forma inglesa, que hay gente que dice esto, que es work. No, es Forbeck. Gorka, ¿qué estás preparando? Que se oye el ch-ch-ch, pues se mira, oye por la radio. Nos viene muy bien la receta, porque uno de los platos que estoy preparando es un bacalao club ranero, que lo tenemos ya medio preparado. Mira, Juanjo, así que luego vas a poderlo probar perfectamente. Todo esto no estaba preparado, ¿a que no? No estaba preparado, para nada. Y otro plato que estamos preparando es un plato que está funcionando muy bien en nuestra entrevista de diciembre, que es una emulsión de marmitaco negro con rape a la plancha. ¿Vale? Estoy terminando de hacer el rape, el marmitaco negro lo tengo aquí, ahora la vamos a hacer la emulsión y pues nada, enseguida lo montaremos y lo emplataremos. Pues mira, quédate haciéndolo porque después todo esto está en el Facebook, lo estamos viendo muchos, pero también te estamos viendo aquí en una pantalla, pero nosotros, ¿sabes qué te queremos contar, Gorka? Ya que estás ahí dándole que te pego, que aquí los amigos de la Fundación WOP, voy a dar una primicia, porque esto está así, que queréis, a ver, hacer el que el árbol de Navidad más grande del mundo. Pues vamos sí a lanzarlo, venga, Miquel, explícalo ya. Pues sí, mira, en esta carrera en la que parece que el que tiene más luces o el árbol más grande de tal, que nos habíamos metido, lo que hemos hecho es el árbol cargado de emoción, cargado de buenos deseos, más grande del mundo. Entonces es un árbol virtual en el que todos los ciudadanos van a poder colgar su piña, nuestras famosas piñas que sustituyeron a los patos en la estropatada. Es una piña virtual en la que pueden poner una foto, pueden poner un deseo y entre todos a ver si conseguimos ese árbol más grande del mundo con el mayor número de piñas. Cada una de ellas además suma 10 minutos de investigación, 10 minutos de investigación por la salud. Eso sí que es importante. Y lo hemos lanzado hace aproximadamente unos 45 minutos, o sea que es primicia absoluta, ¿no? Estábamos hablando con Gloria y decíamos, ¿cuándo la lanzáis? Nosotros siempre queríamos y tal. Pero hay otra cosa que no sé si habéis lanzado ya, porque estáis preparando una carrera virtual el día Nochebuena, el 24 de diciembre. Pues sí, se va a llamar la carrera del Olenchero, pero al final va a ser la Bota Piñue, que es una, es una expresión en euskera de ese mensaje de fondo, ¿no? De me cago en la mar, pa'lante. Venga, aurrera ahí, ¿no? Yo voy a pedir a los compañeros de Control Central que vayan poniendo de fondo, porque me encanta esa banda sonora de arriesgarse a vivir, que es como el momento de hoy cuando se vaya a estrenar. Y me quedo con la sensación, Juanjo, de que deberías escribir un segundo libro. Fíjate, tú dices que es totalmente prescindible, pero yo creo que no, ¿eh? Mira, porque, madre mía. Este libro en realidad es el producto de un pesado que tengo por amigo, que tiene una editorial de montaña que es Desnivel, sí, y siempre me estaba diciendo, publica lo que sea y tal, a ver si nos sacas de pobres a los dos y tal, salimos los dos de pobres, digo, sí, vamos a salir. ¡Uy, qué ruido! Y ese es el ruido de la Thermomix, Gorka, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa por ahí? Estamos empezando con la emulsión del marmitaco, vamos a tenerlo un minutito a máxima temperatura, a máxima velocidad, perdonad, va a quedar una crema espectacular, finita, súper sedosa, pero bueno, os he oído decir que no necesitabais Thermomix lo necesitamos todos. No, es hemos una dicho, vez que entra en casa, hemos dicho que nos, no da, que nos da miedo, que nos da miedo porque es tan maravillosa, que a saber si esto es para gente muy lista, Gorka, ayúdanos, a ver, utilizar la Thermomix es para gente muy lista. No sé, no me oye, no me escucha, le pregunto cuánto. Te respondo yo, Azul. Venga, Miquel, nosotros tenemos ya nos vamos. En casa y no, somos unos torpes del carajo y nos quedan unos platos, la verdad es que muy ricos, muy sorprendente que sean tan automatizados, ¿no? Y consigues pues arroces muy ricos,
En fin, que no me ha contratado Thermomix. Pero oye, es verdad que no te ha contratado. Estamos enamorados de la Thermomix. Es una maravilla. Todos los restaurantes que van a pasar por aquí tienen en sus cocinas. Nos tendremos que animar tú y yo, Juanjo. Nos tendremos que animar a una victoria de estas. Ya veremos. Y de todas formas, yo lo único que quiero es eso, saber que en cuanto es mucho tiempo, Retazos del Camino, hay pues muchas confesiones de Juanjo San Sebastián, que puede ser un buen momento de lectura, aunque espero que no nos vuelvan a confinar, y que esta tarde vais a estar los dos, por supuesto, en la inauguración del Mendifil Festival, y hay que disfrutar, aunque se nos caiga alguna lagrimica, con Arriesgarse a Vivir. Fundación WOP, un abrazo fuerte a Yonchu de nuestra parte. Muchas gracias. Y, por supuesto, también a, bueno, a toda la familia, ¿sí? Nos vamos. Gorka, te dejamos cocinando. Sí, estamos terminando. Ahora mismo le echaremos un poquito de aceite de oliva para terminar el plato y le vamos a poner un poquito de sal de escamas que tengo por aquí para rematar. Y ya tendríamos la emulsión. Muy bien, se ve perfectamente. Los compañeros del equipo de vídeo también lo están aquí, lo estamos viendo, también en el Facebook se está viendo y también a través de las redes sociales de la cadena SER de Radio Bilbao. Pues muchas gracias, Gorka, ha sido un placer. Fenomenal. Juanjo, Mikel, hasta siempre. Gracias. Encantado. Por ayudarnos. Gracias. Seguimos. Es que te casco. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. Ocasión Plus, en Basauri, abierto sábado mañana y tarde en el Polígono Industrial Artunduaga y en ocasiónplus.com. Suite Deluxe nos ofrece los mejores consejos para conciliar el mejor sueño. Al finalizar el día hay que iniciar una serie de rutinas que ayuden a que el sueño sobrevenga en el momento deseado. Es bueno relajarse, lo que implica evitar la actividad intelectual y utilizar una iluminación lo más tenue posible para que empiece a producirse la melatonina. Toma nota y sigue todos los consejos que te ofrece Suite Deluxe, porque si mejoras tu descanso, mejora tu vida. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. La solidaridad ciudadana ha sido un gran valor social durante la pandemia. Solidaridad ahora y siempre. Encuéntranos en volunta.org. Ahora más que nunca es importante contar con la tranquilidad de un buen seguro. Y gracias a Reales Seguros, además podrás vivir una experiencia única. Ven a conocer su gama de productos al Centro Comercial Zubiarte en Bilbao los días 18 y 19 y consigue un regalo seguro. Hay más de 4.000 experiencias que Real le pone a tu alcance para que solo te preocupes de disfrutar de la vida. La Casa de la Carne. Esta semana, cordero lechal 9,90 euros el kilo y chuleta de cabezada 3,98 euros el kilo. La Casa de la Carne. Si quieres vender tu coche, está en buen estado y con las revisiones al día, en VenderMiCoche.es te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Sí, como lo oyes, hasta 2.000 euros más. El pago inmediato y todas las gestiones gratis. VenderMiCoche.es, número uno en compra de coches de calidad. Estamos en el aparcamiento del Parque Comercial Bilbondo en Basauri. Soy Zeta. Yo también soy Zeta. ¿Y tú? ¿Eres Zeta? Generación Z, un espacio para dar voz a los nuevos jóvenes. En nuestro último podcast hablamos de veganismo con nuestro equipo de Zetas. ¿Cuáles son para ellos los derechos fundamentales de los animales? ¿Seguirían un estilo de vida vegano? Además, conectamos con uno de los santuarios más populares del país, Santuario Gaia, para entender su trabajo diario a favor de los animales considerados de granja. Hablamos de veganismo en un nuevo podcast de Generación Z. No te lo pierdas. Escucha Generación Z a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de cadenaser.eu. Suscríbete. Con la colaboración de UNICEF. Dicen que el PIB baja, la deuda sube o la curva crece. Pero, ¿y las cosas que no se miden? Desde BBK preferimos mirar a quienes hacen crecer el índice de generosidad bruto o reducen la tasa de incertidumbre futura. No diremos que todo saldrá bien, pero sí que cada gesto cuenta. BBK, hagamos que cuente.
Cariño, ¿sabes si mis botas estaban debajo de la cama, encima del armario o en el altillo? Lo que no sé es dónde meter el patinete de los niños. Necesitamos más space. La solución de almacenaje para particulares y profesionales, siempre accesible y vigilado. Más space. Alquiler de trasteros en Sestao. Antiguo edificio Choimo. Másspace.es. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. El voluntariado es ciudadanía implicada en la transformación social. Volunta, un proyecto de Diputación Foral de Vizcaya, BBK y EBE Fundasioa. ¿Buscas casa en Bilbao? En Jaureguizar tenemos lo que quieres. Viviendas con amplias terrazas y las mejores vistas de la ciudad. Vía Vieja de Lezama en Uribarri desde 275.000 euros con cocina equipada, suelo radiante, garaje y trastero incluido en el precio. Infórmate en el 94 470 2070 o en jaureguizar.com. Buenas. Como todo el mundo sabe, comprar tu coche a final de año es más barato. Por eso no esperes más. Ven a Opel Carealde. Tenemos la mejor oferta en híbridos, eléctricos, gasolina y diésel. Aprovecha nuestra liquidación de stock de fin de año y ahórrate la subida en el impuesto de matriculación. Pasa ya por Opel Carealde. Concesionario oficial Opel para Vizcaya en Baracaldo. En la radio todavía no se ha conseguido que ustedes lo puedan llegar a sentir. Yo decía antes en la primera parte del programa, cuando estábamos cocinando con la chef de la Andramadis, Uriñe García, que esto lo íbamos a conseguir en el futuro radiofónico, porque todos y cada uno de los miembros del equipo que están aquí están para que ustedes puedan verlo a través de radiobilbao.eu, de las redes sociales, y estamos aquí. Yo no puedo cocinar, María Jesús Cava, nuestra catedrática emérita, y digo nuestra porque cada viernes primero de mes sostiene este ser de Bilbao, tampoco porque estamos dedicados a dar buena conversación cuando se cocina. Bienvenida, María Jesús. ¿Cómo bueno, estás? Muchas gracias, me está entrando el apetito en este momento. Pero es que con lo bien que huele el marmitaco que ha cocinado Gorka. Totalmente. Bueno, ha hecho también bacalao, al curranero. Sí. Aquí hay de todo. Él sigue al pie del cañón y todo su equipo en esta maravilla de, fíjate, Forweck, que se llama así la tienda de Thermomix de Bilbao. Sí, correcto. ¿Tú nos vas a llevar a qué siglo? A ver. Bueno, al 18. Hoy venga. Vamos a ir al 18 directamente y vamos a ir hacia un pintor que es Luis Paret. Mira que hay cantidad de pintores que han retratado a la ciudad, pero este del 18 es especialmente conocido por un cuadro que tiene del Arenal, pero hoy quiero hablaros un poco de su biografía porque es especialmente interesante. Muy bien, pues y porque además del Arenal pintó muchas más cosas en el País Vasco, y también en Navarra. Bueno, pues para empezar lo podríamos presentar como un tipo curioso que viene a Bilbao como punto de interés para su propia promoción personal y en circunstancias muy, muy peculiares, porque le habían desterrado de la corte, y enseguida voy a decir por qué. Verás, bueno, es madrileño porque había nacido en Madrid. La identificación de su figura, de su retrato, es bastante peculiar. Hay dos autorretratos, pero yo me he fijado sobre todo en uno que le muestra pues como el prototipo del hombre de corte del siglo XVIII, un poco petimetre, un poquita pequeña, una nariz excesivamente respingona, un gesto muy pícaro. Yo diría incluso, sin que con esto se hagan segundas lecturas capciosas, un pelín amanerado, pero es que con aquellas peluquitas, esos maquillajes blanquecinos que se ponían también los hombres, etcétera, pues ya se sabe. Bueno, estamos en el siglo XVIII, ahí tenemos que situarlo. Exacto, bueno, sin duda alguna un pintor inconfundible. Le han recuperado relativamente reciente los críticos artísticos, han reconocido su posición preeminente en la historia de la pintura española del 18, porque es uno de los escasísimos representantes del estilo rococó internacional en nuestro país. Gran dibujante, lo subrayo, por lo que después os voy a contar sobre un dibujo que hace de una cebra y de una colección de aves que también constan en el Gabinete de Ciencias Naturales que fundó Carlos III. Bueno, pues como investigador y como hombre de gran cultura, afrancesado, la madre era española, pero el padre era francés, originario de una pequeña localidad cerca de Grenoble, llamada Tis. Bueno, estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando,
quiere obtener una beca para ir a perfeccionar su arte en Roma, pero bueno, pues no le dan esa beca. Y la oportunidad se la va a dar precisamente el que sería su mecenas oficial, el infante don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III. Él le costea el viaje y nada menos, fue generoso, porque le financió una estancia durante 2 años y medio en la ciudad de Eterna. En Roma, qué bien, qué Roma, maravilla. Bueno. Te puedes hacer idea qué es lo que hizo, pues viajar, conocer otros lugares, sí, también estudió, pero se empapa de todo lo que había sido la gran pintura italiana, los grandes maestros, y desde luego tonto no era, porque no solo aprendió italiano, sino que llegó a aprender lengua griega, estando en Roma. Bueno, pues a finales de los 60 regresa a Madrid, comienza a pintar escenarios. Su estilo es muy reconocible porque es un gran paisajista, pero incorpora casi siempre figuritas pequeñas de personas con un dibujo muy preciosista y dándole un toque decorativo a la pintura. Bueno, se le empieza a apreciar en la corte, sobre todo los futuros reyes, Carlos IV y María Luisa, pues se fijan en él. Pero como digo, era el infante don Luis, hermano de Carlos III, el que había sido su mecenas. Pasa a ser pintor de cámara del infante, pero hete aquí que además de pintarle la famosa cebra, que era, por cierto, un ejemplar que era propiedad del propio infante don Luis, y que, como digo, pasará a la colección de dibujos del Gabinete de Historia Natural, hay un suceso o una situación que para él supone una brecha terrible. Tanto es así que se le va a desterrar a Puerto Rico en 1775, y esto marca un antes y un después de su propia carrera artística. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues verás, estaba esperando la pregunta. Me tienes intrigada, sí. Aquí, como siempre sucede, a pesar de que Carlos III había venido con nuevas ideas, su ética personal y sus convicciones religiosas son estrictas y tiene, como casi todos los monarcas, un confesor, el padre Eleta, que por cierto, por una vez no era jesuita, era franciscano, ¿no? Sí, sí. Sí, que también había sido miembro de la Inquisición, y la verdad es que entre los dos toman la determinación de desterrarle. ¿Por qué? Pues porque el bueno de Pared había sido un poco alcahuete en el sentido más estricto que da la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua. Es decir, le había proporcionado señoritas al infante don Luis. Entonces, sí, sí, porque don Luis, que en principio parece que le iban a destinar a la carrera religiosa, pero él dijo, de eso naranjas de la China. Y entonces hubo demasiado galanteo amoroso, y vamos a decirlo claro y fino, sencillamente, como le procuraba mujeres jóvenes a su regio mecenas, pues realmente empezó a ser un escándalo en la corte, y Carlos III dice, aquí hay que cortar por lo sano, fuera correrías amorosas. De manera que le mandan a la isla caribeña, está allí 2 años, y allí mismo también se pinta ese segundo autorretrato, que por cierto tiene gracia, porque a diferencia del anterior, está vistiendo como un campesino caribeño, porta un manojo de plátanos y empuña un machete, con un sombrerito, relativamente elegante, bueno, una sonrisa socarrona, parece que se ríe incluso, como dicen algunos de sus estudiosos, del infortunio. ¿Pero finalmente estuvo en el destierro o no? Sí, 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 estuvo allí 2 años, como te digo, y medio, y entonces después, además, cuando ya pide volver, se le autoriza, pero le prohíben residir dentro de las 40 leguas que rodeaba la corte y los sitios reales. Entonces, claro, Pared decide, ¿a dónde mejor que irme a otra ciudad que promete? A Bilbao. Y entonces decide venir a Bilbao, se establece aquí en el año 1778, y claro, la pregunta es, ¿y por qué Bilbao? Porque claro, ya que se podía haber ido a Sevilla, o se podía haber ido a Valencia, pues no, no. Sí. Pues sencillamente porque aquí hay pasta. Entonces, la capital vasca le ofrece una actividad próspera, una burguesía muy interesada en las novedades artísticas, un espacio donde además no tenía casi competencia, porque los profesionales de la pintura en esa década no eran abundantes en Bilbao, y las autoridades locales, pero también varios particulares, pues se fijan en él. Aunque castigado y alejado de la corte, Pared sigue gozando del apoyo del infante don Luis, le mantiene su sueldo como pintor, e incluso le nombran académico de mérito por la Academia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno,
Aquí retrata varios personajes, entre ellos uno de ellos, Javier Muñoz Gussens, que era un oficial de marina que residía en Bilbao, que había sido un personaje importante porque era un marino avezado que incluso había rescatado un tesoro que venía nada menos que desde el Perú, pero que al naufragar la nave, San Pedro de Alcántara, pues realmente pierde todo el cargamento de oro y de riquezas, de metales preciosos que traía. Y Javier Muñoz Gussens pues pasa a la fama, digamos, de la monarquía, porque él es el que, de alguna manera, comandando el galeón, sin embargo, bueno, pues tenía fama de que había sido un especial profesional de la Marina que acudió al rescate de esos nada menos que 7 millones de pesos fuertes que se habían hundido en la nave. Bueno, pues esta estancia en Bilbao, que es brillante e intensa, no nos deja solo la conocidísima vista del Arenal, que todo el mundo habrá visto alguna vez en el Museo de Bellas Artes. El puerto de Bermeo también, ¿no? Exacto, sí. O la Beaga también. Exacto, exacto. Sí. Pero además de eso, hace proyectos decorativos a gran escala y, por ejemplo, pintó el retablo y monumento pascual para la Iglesia de Santiago de Bilbao. Pintó la capilla familiar de los Gortázar en el casco viejo, que se llamó la invención de la Santa Cruz. Pintó el martirio de Santa Lucía para la iglesia vizcaína de la Rabezúa. Decoró, que ya desapareció, claro, al derruirse, al demolerse, el viejo ayuntamiento que estaba al lado de la iglesia de San Antón, pero pintó la capilla del ayuntamiento viejo y, por supuesto, diseñó fuentes en Bilbao, sobre todo dos de ellas, que son muy conocidas, si hay tiempo hablamos de ellas. ¿Pero cuáles son? Vamos a nombrarlas. Aunque pues sí, la de la plazuela de Santiago, una, y la otra, la que está adosada al muro, cercano a lo que fue antigua Escuela de Artes y Oficios, ahora Instituto de Formación Profesional, y que efectivamente está en Achuri, y es un ejemplar neoclásico, fantástico, del diseño de lo que hoy llamaríamos mobiliario urbano. ¿No? Bueno, hombre ilustrado, porque conecta también con la ilustración, muy amigo de, sobre todo de los ilustrados alaveses, el conde de Montehermoso, y también de Joaquín Hurtado de Mendoza, que era el conde de Villafuente Bermeja, y a los que también pues, les pinta y les hace, responde a los encargos que le hicieron. En realidad, la ilustración paradigmáticamente tiene en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País varios exponentes, pero poca gente sabrá a lo mejor que el retrato que hizo a Xavier María de Munibe, que es el conde de Peña Florida y primer director de la Real Sociedad Vascongada, la hizo él. Lo que pasa es que esa estampa luego la abriría el grabador Manuel Salvador Carmona, pero el dibujo original de Xavier María de Munibe lo hizo también el famosísimo Luis Paret, o sea que, como ves, hombre famoso. Desde luego, yo no sé si, a ver, Luis Paret, es verdad, pero que hay que revisitar todas estas figuras ilustres. También lo hicimos con Unamuno, recordarlas la última vez, después en otra ocasión pudimos hacerlo con Horacio Echevarrieta, que también lo pudimos hacer con los profesores de la Universidad del País Vasco, pero es que las nuevas generaciones no tienen ni idea de quién pues es ahí este está. Señor. No, yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta sección no es solamente divulgar lo más baladí, sino, claro, o lo más conocido, sino fundamentalmente destacar y rescatar a gente que, aun cuando está formando parte de esos anales de la historia local, pues a veces el nombre te suena, pero realmente no sabes a qué responde. Eso es, no sabes a qué responde. Bueno, pues a esto. Y ahora el que pase pues por esa plazuela de Santiago y vea la fuente, pues ya no puede decir que no sabe quién es, ¿eh? Sobre todo si está escuchándote. Exacto, si nos está escuchando sobre todo. Pero hay muchas más obras. Pues muchísimas. Sí, por ejemplo, fíjate, hombre, se fijó en la concha de San Sebastián, porque hay un momento en donde Carlos III, después de todos los avatares, pues en cierto modo le perdona, se quiere reconciliar con él y le encomienda dos paisajes al año para la decoración de sus palacios. Bueno, está y mal. Claro. Como no podía ser de otro modo, se fija en la concha de San Sebastián. Hay que hacer algún pequeño homenaje también a nuestros queridos donostiarras. Claro, el puerto de pasajes, la vista de Bermeo, el Arenal, que ya hemos mencionado, y también la zona del astillero de Olabeaga, ¿no? Fíjate, en ese conocidísimo cuadro sobre el Arenal, solo quiero destacar algunas características. De entrada, se puede observar el Palacio de Quintana, que ya evidentemente no, desapareció, además fue muy atacado por el sitio
la guerra carlista del año 1874, se ve el monasterio de San Agustín, que es el solar donde actualmente se emplaza el ayuntamiento, la sendeja, las casas de ripa, se ven estibadores, se ven comerciantes, algunas mujeres, algunas cargueras, esas que Guillermo Bowles retrató como mujeres fuertes de Bilbao. Se ve, por supuesto, la bandera del consulado, varios barcos y los pretiles que todavía se conservan en el Arenal y que se asemejan también a los que utilizó para las fuentes que diseñó. Es que me encanta porque pintó Bilbao. Y pintó Bilbao, la decoró. Y no hizo más pues porque no le dejaron y porque a él también le interesaba volver a la corte, porque de hecho el rey al final, Carlos III, pero después sobre todo Carlos IV, solicitó que volviera a Madrid. Se levantó la prohibición que había padecido y entonces, bueno, por otra parte ya había muerto el famoso confesor Eleta, que había sido su enemigo, y etcétera, etcétera. ¡Ay, etcétera. Qué maravilla, Luis Paret! Tengo que decir un detallito, mira. Tengo 10 segundos. Pues nada, que tuvo a sus dos hijas en Bilbao. Se casó con la hija de un comerciante muy rico madrileño, Micaela Furdinier, y las dos hijas que tuvieron nacieron en Bilbao. María Jesús Cava. Qué placer que te hayas venido con nosotros a hacer este especial fuera ya sabes de casa. Qué encantada. Hasta el próximo mes ya. Estupendo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año nuevo a todos. Sí. Les dejamos y ampliamos en radiobilbao.eu. Llegan los compañeros, compañeras que han estado pendientes de la actualidad de la mañana aquí en la SER en Bilbao, en Euskadi y en Vizcaya. Seguimos.